Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy, madre mía, el videito que os tengo preparados. Pero antes de empezar con todo esto, quería hablar del temita de ayer, ¿vale? De que YouTube me puso el vídeo a 360 y de ahí no se movió en todo el día. De hecho, bueno, cuando estoy grabando esto aún está a 360, ¿vale? Esto es un error de YouTube porque yo normalmente lo que hago es subo un vídeo y a los 10 minutos como mucho el vídeo ya está a 1080 60 fps, ¿vale? Tal cual. De hecho, muchas veces subo el vídeo y a los 3-4 minutos ya lo tengo a 1080. Ayer, como de costumbre, lo subí 2 horas y media antes de publicarlo y claro, pues no me di cuenta, la verdad, ¿no? Fue de estas pocas veces que digo, bueno, voy a ponerme a hacer directo, voy a ponerme a hacer cosas y supongo que el vídeo irá bien de todo eso. Pues nada, resulta que 2 horas y media más tarde, cuando el vídeo se publicó a 360, en plan, tío, YouTube, ¿en serio? Seguramente esto YouTube lo cambia, es decir, YouTube es el encargado de poner las calidades en los vídeos. Así que seguramente de aquí a 2-3 días la misma está a 1080, ¿vale? Porque esto yo lo he visto en otros youtubers, de hecho a Nessus le suele pasar bastante, ¿vale? De que sube un vídeo y tarda un huevo y medio en que se procese a 1080, pero bueno, no preocuparse. Aún así vamos a sacar el lado positivo de todo esto, gente, y es que bueno, así nos hemos puesto, digamos, en la piel de esas personas que no tienen internet y ven los vídeos a 360. A que se ven como el culo, lo sé, pero bueno, tened en cuenta que hay gente que no tiene internet y tiene que verlo así. Así que cada vez que veáis un vídeo a 1080 decís, hostias, qué suerte tengo de tener internet, madre mía. Para este fin de tenéis los juegos más baratos al mejor precio. Tal cual, bueno, más barato al mejor precio. Pues bueno, pues sí, es lógico. Si no fueran baratos no sería el mejor precio. Así que es un poco contradicción. Pero bueno, tenemos aquí una lista de juegos a menos de 3 euros, ¿vale? Así que si todavía no te has comprado ningún juego para PC o vas iniciando y quieres comprarte algún juego ahí para probarlo, para lo que sea, esta es tu página. Tal cual, este juego tengo que decir que está bastante chulo. Está bastante guay, el tema de historia me ha molado bastante, lo he visto por otras personas, así que igual dentro de poco me lo paso en directito. Ahí lo he dicho, muchísimos juegos muy baratos, así que probad. Que por menos de 3 euros, mi gente, son juegazos. Como por ejemplo, el Alan Wake, a menos de un dólar. ¿Qué cojones? Y por cierto, sí, es totalmente seguro y fiable comprar a través de Neva, ¿vale? Yo es donde compro todas las cosas, todos los juegos así más baratos los compro por aquí, ¿vale? ¿Qué veo que no los hay? Pues ya los compro de forma oficial en las páginas y tal y cual, ¿vale? Pero es que bueno, aquí suele salir siempre todo mucho más barato y es legal, ¿vale? Calidad Caramelo, claro que sí. Por cierto, me compré ayer un reloj de estos que te miden las pulsaciones, te dice la hora, no sé, está bastante guay, la verdad. De hecho, lo abrimos en directo, no tenía ni idea de configurarlo, pero nada, simplemente era porque estaba sin batería, ¿vale? Pero me tengo que decir que está muy chulo, es un poco molesto, pero bueno, realmente no es molesto. Es que si os dais cuenta, nunca he tenido nada en las muñecas, ¿vale? Soy una persona muy libre, nunca he tenido ni anillos ni nada de estas cositas porque, no sé, se me hace muy raro, la verdad. De hecho, el tema de los anillos no podría, ¿veis mis manos? ¿Vale? Que no son tubos en sí, sino que son como normal, se empieza a poner gordito, normal, ¿vale? Por tanto, no me podrían valer, ¿vale? De todas maneras, tengo unas manacas que podría pegar guantazos. Muy curiosos, la verdad. Pero bueno, mi gente, voy a explicaros el contenido del videito porque era el día 20 y algo, ¿vale? Cuando grabé todo esto. Y nada más entrar en la partida, vemos que en el equipo contrario no hay nadie. ¿Por qué? Pues porque Ubisoft es así. Esta es la típica partida, ¿vale? Donde tú estás jugando con tus amigos, de repente te echas de la escuadra, tienes que entrar y no te entra. Te dice, no puedes entrar porque estás en otra partida. En plan, ¿cómo? Tal cual, tú realmente estás en otra partida y realmente en esa partida pues nunca llegas a entrar. Es como un bug, ¿vale? Que tú no buscas partida y de repente, ala, pues venga, estás en una partida metido y ya está. ¿Vale? Vas a ver aquí que es un poco bugazo. Mejor dicho, es muy, 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 muy bug, la verdad. Es demasiado bug, literalmente, incluso para Ubisoft. Pero bueno, luego voy a poner una partida después de esto, porque claro, esto dura ¿cuánto? ¿2 minutos? ¿3 minutos? Impresionante. Luego voy a poner una partida en la que nos encontramos unos tóxicos de cuidado, tal cual. Es una partida en la que literalmente, pues mejor lo veis, la verdad. Mi gente, un placer, un ratito de 4.000 likes. Nada, lo siento por el día de ayer que el vídeo se publicó a 360, pero es que no fue culpa mía, la verdad. Yo lo puse 2 horas y media antes de que se publicara realmente el vídeo, así que, de hecho, Minecraft sí que tiene ayuda. Sí que tiene ayuda, a ver, no de tiro, pero sí que tiene ayuda. Cuando tú vas a dar un espadazo, te fija contra la gente. Hello, G. Hello. Hello. Their team is empty. Just pick a bat, the same one. Guys, we're alone. Yeah, we're alone. Just someone, pick someone, no ban. Guys, go ban, please. Okay. Go fast. Oh. Everyone, please. Is it wing? Yeah, we can. If we manage to pick and get into a game before any one of them joins, it's a free win. Ok. ¿Lo he dicho? En resumen, que si es. Bueno, que le ha pasado en anterior partida. No estaba teniendo, ¿vale? Estaba con mi cosa. De cómo hacer vídeo tal y cual. Estaba pensando ya de cómo hacer vídeo. En resumen, si acabamos la fase de veto y no han entrado ninguno, easy win. O sea, easy partida. Ah, que no ha entrado ninguno. No. Yeah, the last game, maybe. I don't know.
Me ha dicho que si hemos jugado alguna partida hoy. GG. Sí, ganamos, sí, es instantáneo. De hecho, no sé si ganamos la primera ronda o ganamos toda la partida en sí. No, ganamos la partida, Pues fijaos cómo está el juego, chavalería. Sí, me está diciendo, dice, fue en Cosland donde hemos jugado, y creo que sí, me suena mucho. Fijaos cómo está el juego, tú. La ha amado. Vaya tela. Le van a regresar. No tiene por qué. De hecho, 3, 2, 1. ¡Victoria! ¡Victoria! Enemigos eliminados. We are the best, guys. Nice one. Partida, no se me encargan las armas, tú. Facilito, tú, mira. Easy. Toma yo el primero. ¡Bórbola! Guay, wow. Easy win. Easy. Flipante, colegas. Flipante. ¿Ya está? Y así es como se gana una parte. Dice, pues si lo sacan en Play 5 tendrían que arreglarlo mucho por el tema de los pugs y eso. Birch, va a ser exactamente que en PS4. O sea, exactamente igual. Va a ser lo mismo, pero en Play 5. Ya está. Caramelo, ¿cómo es tu setup? Lo quiero ver. Pues lo tienes por ahí en algún vídeo. También es cierto que dentro de poco haré otro vídeo. Hay un setup. Setup 2020. Que será exactamente igual que el de 2019. Porque tampoco he hecho gran cosa, pero esto lo queda guay. Y la gente lo va a ver igual, supongo. Así que nada, en verdad hay bastantes cambios. El tema de la estantería. Hay bastantes cositas, ¿verdad? Y además ahí está la nueva cámara. Bueno, la nueva cámara ya estaba. No, la nueva cámara no estaba. Se viene setup, mi gente. Setup 2020. ¿Qué demonios hacen abajo? ¿Esto qué? ¿Qué hacen ahí abajo? La consola de... Hasta luego. Easy game. Pues muy bien, oye, muy bien. Nice, DJ guys. Madre mía, cuánto tóxico. ¿En serio? ¿Cómo? Madre mía. Madre mía, tío. ¿Y cómo se arregla esto? Ubisoft, ¿cómo se arregla esto? No dejando jugar a gente subnormal, pero es que entonces tendría que hacer aquí un pedazo de uf, de baneo que quedaríamos dos personas aquí. Yo y mi ego. Lo bueno es que dan un montón de puntos. Que los puntos los dan como si hubieras ganado de paliza y matado a todo el mundo, ¿sabes? Gente, tengo que contar una cosita, ¿vale? He probado un nuevo videojuego que... Nada, venga, hasta luego. Bueno, me voy a quedar quieto todo. No, mi gente, caramelo, ¿por qué no droneas? Pues porque no me da gana, amigo. Bueno, me da gana. Si quieres dronear, pues dronea tú. Me voy a quedar aquí. Lo dicho, hoy he probado un nuevo videojuego, ¿vale? Es Top Secret, ¿vale? De hecho, vais a ver que mucha gente hoy casualmente no podía hacer cosas hasta las 6 porque estaban probando cosas secretas, ¿vale? Y tengo que decir que me ha encantado mucho. He estado... Uf, han sido 3 horitas muy intensas. Ha sido muy frenético. Es un juego que no se sabe absolutamente nada de él. Es nuevo, no es una segunda parte. No, es un juego totalmente nuevo. ¡Dios! Está muy guapo, es muy frenético. Me mola mucho. It's okay. Me mola bastante, tengo que decir que me mola mucho. Pero esto lo estoy grabando el día 25. Mejor dicho, esto está haciendo en directo el día 25, ¿vale? Por si queréis ver los tweets del día 25 de youtubers. ¿Qué hacen? Me van a pegar una hostia que te cagas tú. ¡Corre, amigo! ¡Uy, va! Así me la lieta, me te digo, ¿eh? Nah, esto está más este que... ven aquí, perro! ¡Ven aquí! ¡Parco! 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 Ah, ven aquí. Tío, no entiendo a esta gente que hace... No sé por qué se pone a jugar literalmente para matar. Seguramente ha sido... ¡Ah! ¿No me dejas el personaje? Pues te mato. ¡Ah! ¿Que lo mata? Pues yo también te mato. ¡Ah! ¿Que vaya a matar todo? Pues te mato yo también.
que no sé ya con... Es que no sé, estoy esperando a ir con Blackbeard o jugar con Blackbeard para ir arriba, pero van todo abajo. Mira, ¿qué os apostáis? A que me cambio y van arriba. Pero no voy a cambiar porque van a ir igualmente abajo. ¿Crees que deben quitar el fuego amigo? No. No, el fuego amigo en este juego es muy importante. Y los tóxicos no tienen más poder, ¿vale? Que el realismo o el sentido del juego. Si a este juego actualmente le quitas el daño amigo, o el daño, el fuego amigo, mejor dicho, te cargas el juego. Y es así. Porque entonces tú lo que vas a hacer es inmolarte contra... Un ejemplo muy claro, ¿vale? Estamos en defensa. Mira, otra vez abajo, tío. Estamos en defensa. Estoy con Clash. Vamos contra la gente. Y exploto un C4 al lado de mi compañero. Lo de Clash, ¿qué pasa? Mi compañero no va a pasar nada porque no hay fuego amigo. Y todos los demás mueren porque están ahí al lado. Vale. Igual que pasa con Montaña. Imagínate que más de lo mismo. Montaña va puseando. Pues tira una granada justo delante del Montaña. O al Montaña. ¿Por qué? Porque sé que delante suya hay un tío. Mira, a ver si no quiere. Ah, ¿quién es el Bandy? Es el Bandy. Vaya subnormales que son, tío. Qué pena. No sé, no se puede quitar el fuego amigo actualmente. Y me cago en la hostia y salgo al revés. ¡Dios! Hasta luego, amigo. Una ventana más, vale. Lo he dicho, pese a que los otros sean unos putos trolls, ¿vale? Nosotros no tenemos la culpa, así que jugaremos tal cual. Uy, va a la cabeza. Cárgate, amigo. Me confundo muchas veces entre el 5 y el 6, tío. Al final sí que... Ah, abierto la ace, vale. Nice. The Hachi Shopping. One is behind the van, ok. Now one on yellow. El on yellow, ok. Two on A and one on yellow. Va a aparecer. No, Spain, sorry. My English is fucking bad. Me ha dicho que sí, soy de Brasil. Y no, pasa que diré, pues, no sé. Ela. No sé cómo diré. Alguna cosa. Ela, seguramente. Ela. Tal cual. Mira, el otro día me puse a ver. Bueno, ya sabes que yo leo todos los comentarios y tal, ¿vale? Todos los vídeos y eso. Y ayer por la noche, antes de acostarme, me vi los vídeos, los comentarios de ese vídeo. Y me pone un comentario y dice: nadie, absolutamente nadie, caramelo en un día cualquiera. Y ve el minuto y era yo haciendo una palabra así, tontería, o sea, sin más, en plan. Diciendo, un héroe. En plan, digo, ¿por qué coño dije eso? Tal cual, pero no tiene sentido, ¿eh? ¿Por qué demonios he dicho un héroe ahí si no tiene ningún sentido, ¿sabes? Un héroe. Aquí sí, porque aquí lo van a ver desde arriba, ¿verdad? Igual un pelín más a derecha. Aquí sí. Vale, es que no deberían verlo de arriba. No, ni coño. Nada, no, perfecto. Taca, 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 taca. Así, si vienen por amarillos, en el momento que vean, estén aquí. Va. Perfecto. Haré falta. Vale. Que empiece el show. Show, 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 show. Voy a poner esto por aquí, ¿no? Yo creo. Y además esto le da. No, esto es una mierda. Vamos a poner aquí. Ahí, prácticamente está bajito del todo. Perfecto. ¿Me rusando o qué? No, van a rusear ahora. Pero por aquí no. Vale, tira un montón de mierda por ventana de ventana doble. ¿Es en Spiral? Yellow, yellow, sorry. ¿Qué se ha tirado? Ah, no, nadie.
One under you, Valkyrie. If it's okay. Is Lich with me? ¡Abre la boca y tía! ¡Pum! Eso era cuando matabas a los Grunts, ¿vale? Cuando ibas con una granada. No, cuando te querían matar a ellos. Una explosión. Grande los Grunts. Grunt, creo que eran. Del Halo. ¡Abre la boca y tía! ¡Pum! Pues muy bien la partida, oye. La verdad es que estamos llenos de, pues eso, de tóxicos y tóxicos. Entre tóxicos y errores del juego, la verdad es que el juego es